¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un video más de esta World Truck de Clash of Clans, la campaña de los Goblins. Y como siempre, muchas gracias por los likes que están dejando. Recuerden que esos son muy importantes para seguir con esta campaña. Lo que vamos a hacer a continuación, bueno, va a ser liberar algunas cuantas arqueras. Más que nada aquí para que el mortero esté distraído con ellas. Luego liberamos bastantes con la torre de magos. Luego volvemos a liberar un par de arqueras acá abajo para que el mortero siempre esté distraído con las arqueras de aquí abajo. Liberamos una, dos... hasta que se destruya ese mortero, que poco a poco pues está haciendo mucho daño. Entonces una, dos, recuerden que aquí el tiempo pues no importa mucho. Una vez destruido pues ya nada más nos enfocamos a que destruyan la defensa aérea, que con dos arqueras es más que suficiente. Hecho eso, lanzamos rompemuros. Dependiendo del nivel que tengas, pues ya te llevas rompemuros, yo me llevé de más de hecho. Lanzamos los gigantes, que recuerda que en la descripción del video te pongo cuántos gigantes fueron. O bueno, ya pudiste ver el video, regresarle un poco para ver cuántos gigantes son. Una vez que las torres de mago están distraídas con los gigantes, entonces lanzamos a las arqueras para que las destruyan por completo esas torres de mago. Y como ya se está haciendo costumbre, lanzamos primero un globo para que esa sea en donde se estrella la torre de mago. Y atrás de ese lanzamos los otros dos globos, como ya vieron en este video. Haciendo esto, pues técnicamente ya acabamos y bueno, este video fue bastante rápido. Aquí ya me doy el lujo de ya usar tres globos porque bueno, ya me dan 100.000 de oro y 100.000 de elixir. Entonces pues ya me habré gastado no sé como 10.000 o 14.000 en este ejército y bueno, recupero bastante. Recuerda que si este video te ayudó, un like ayuda muchísimo, me gusta leer tus comentarios, entonces por favor déjalos aquí abajo y los estaré leyendo. Y no olvides seguirme en Twitter para saber todo lo que estoy haciendo. Que estés muy bien y hasta la próxima.